En esta escala lo que evaluamos es eh, cuáles son los ítems sensitivos eh, relacionados con el equilibrio que van a estar muy afectados o más afectados con nuestro paciente. Porque el, el, el equilibrio de nuestros pacientes va a depender de tres elementos eh, sensitivos que va a ser el sistema visual, va a ser el sistema somatosensorial, es decir, toda la información sensorial que proviene de las articulaciones y de los mecanorreceptores, y luego también el sistema vestibular. Entonces, vamos a pasar al primer ítem que es: el paciente tiene que estar con los pies eh, juntos, con las manos en jarras y con los ojos abiertos. Y tiene que permanecer en esta posición estable durante 30 segundos. ¿Quieres aprender más técnicas y profundizar en estos conocimientos? Visualiza el monográfico completo en FisioFocus TV. Accede a él a través del link que encontrarás en la descripción de este vídeo.